Sexto A presenta una actividad sobre Martin Luther King para conmemorar el Día Internacional de la Paz. La clase hemos preparado varios grupos que van a escenificar escenas de la vida de Martin Luther King. Esperemos que os guste. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Su madre se llamaba Alberta Williams Payne y su padre, Martin Luther King Sr. King fue un pastor estadounidense que defendió los derechos de los afroamericanos. Desde pequeño vivió el racismo. Cuando tenía 6 años, dos amigos blancos le dijeron que no estaba autorizado a jugar con ellos. King estudió en la búsqueda de Washington, Atlanta. Entró a los 15 años. Era una universidad reservada para los jóvenes negros. En 1948 se graduó en sociología y se matriculó en la Booker, en la Dozer, en el Seminario Internacional. 1953. El 18 de junio de 1953, Martin Luther King se casó con Coretta Scott. Y tuvo 4 hijos, Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter Scott King y Bernice King. En 1955 recibió el grado de doctor en filosofía. Martin Luther King murió asesinado por arma de fuego el 4 de abril de 1968 con 39 años. Vamos a presentar el discurso más famoso de Martin Luther King, Tengo un sueño. Vamos a analizar algunas palabras de las que más se repiten. 1963. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llagas. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. Y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Justicia. Es el ideal que Martin Luther King reclama. Ahora es el tiempo de hacer la justicia una realidad para todos. Hermanos, hemos venido a cobrar este cheque. El término injusticia también se repite. Día. Martin Luther King invoca constantemente ese esplendoroso día en el que los sueños de la igualdad se hagan reales. Debe. El líder interpreta permanentemente a su interlocutor. Si se quieren cambiar las casas, debe ser con el trabajo de todos. El verbo aparece conjugado en todas sus versiones. Debemos, debe, deberemos. Satisfechos. Nunca estaremos satisfechos. Dice y critica y rechaza la brutalidad noticial hacia los negros, la discriminación de lugares públicos, la discriminación de votos, etc. Sueño. Es la palabra más conocida del discurso. Aparece en más de 9 ocasiones. Yo tengo un sueño. Yo. Luther King se involucra constantemente en su discurso. Se trata a sí mismo en 9 ocasiones. Negro. Hasta 18 veces saluda a la raza negra. Blanco, refiriéndose a la raza, se repite en 6 ocasiones. El líder hace un llamamiento a no podemos caminar solo. Mientras habla de igualdad, hermandad y convivencia de todos los hijos de Dios. Nación, Estados Unidos. Las referencias a Estados Unidos son constantes. Asegura que el país tiene una deuda pendiente con la comunidad negra y que tiene que cobrar un cheque y alude a los derechos y principios de la comunidad negra. Libertad.
es el gran concepto que sobrevuela el discurso. El término se repite más de 20 ocasiones. Muchas de ellas opinan y dicen, dejen resonar la libertad. Hoy y aquí se anteponen a todas las ideas que exponen. A pesar de todo, nunca renuncio a lo mismo. Sigo teniendo un sueño. No es la palabra que más se repite en el discurso. El grito al rechazo a la comunidad negra, a la situación de injusticia en la que vivimos, no estaremos satisfechos. Luther King. Hoy vamos a hablar de tres aspectos muy importantes que tenía Martin Luther King. Su ideología. King entendía la igualdad racial como condición de la dignidad humana. Este pensamiento estaba legítimamente en dos planos. El plano político, desde su ideología, le centraba en los principios de la democracia, de la que siempre se declaró partidario y defensor. También tenía varias distinciones, como por ejemplo, 1964, Premio Nobel, 14 de octubre. También tenía más distinciones, como por ejemplo el Premio Margaret Sanger en 1966, el título Marcus Garnes en 1968, la Medalla Presidencial de la Libertad en 1977 y la Medalla del Congreso de los Estados Unidos en el 2004. Martin Luther King tenía varios pensamientos, algunos de ellos eran como la desobediencia civil y la no violencia. Él tenía claro que era una injusticia en cualquier parte, que una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia. Demostrada durante mucho tiempo, es una justicia rechazada. Segundo, la igualdad racial, la libertad y el orgullo. King siempre pensaba que todas las personas deben ser libres, vayan donde vayan y no ser criticadas por su color de piel. Pacifismo y compromiso personal. Martin Luther King subrayó que la no violencia no era solo un método, punto, sino también bien un principio que debía ser explicado a todos los seres humanos, fuesen donde fuesen. Vida espiritual ante el confort material. Martin Luther King, como Gandhi, se puso en guardia contra América, Wife of Life. En tanto, su tendencia al consumismo y el materialismo, que no podía desnudir el hombre de la causa del bien y de la espiritualidad. Paz, amor y poder. Debido a su vocación como pastor, King citó la Biblia en el corazón de su mensaje, considerando que la humanidad había estado desde hace mucho tiempo en la montaña de la violencia. Ciencia y religión. Para King, si la violencia y la guerra habían sido tan destructoras, era porque la rapidez del proceso científico había sobrepasado la del desarrollo de la ética. En varias ocasiones, King expresó la opinión de que los afroamericanos, al igual que otros estadounidenses oprimidos, deberían ser indemnizados por los perjuicios sufridos a lo largo de la historia. King escribió que su primer encuentro con la idea de la desobediencia civil no violenta fue a leer con Civil Disobedience de Henry David Thoreau. En 1944, cuando estaba en el Morehouse College.
1968, asesinato. Aquella tarde en Memphis. El 4 de abril de 1968, Luther King estaba alojado en la pensión de Lorraine, del centro de Memphis. A las 6 de la tarde recibió un disparo cuando estaba asomado en el balcón. Luther King se encontraba afuera de su habitación hablando con el músico Ben Branch. Según las investigaciones, James Earl Ray se encontraba alojado en la pensión bajo el nombre de John Gilder y disparó una Remington Gunmaster sobre King, ocasionándole la muerte. La bala entró por la mejilla derecha y rompió la mandíbula y siguió hasta la espina dorsal, hasta alojarse al hombro. Su muerte fue declarada en el Seven Joseph Hospital a las 2:05. Cuando se enteraron todos de la muerte, empezaron a ocurrir. Las noticias se produjeron motines de origen en Estados Unidos. Más de 60 ciudades fueron sacudidas por los desórdenes y que causaron numerosas muertes y destrucciones. Eso obligó a la intervención de la Guardia Nacional. 5 días después de su muerte, el presidente Johnson declaró un día de luto de Martin Luther King, el primer afroamericano. Más de 300.000 personas asistieron a los funerales en su honor, incluyendo al vicepresidente Hubert Humphrey. Jane Amar Ray fue detenido 2 meses después del asesinato en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, con pasaporte falso. Fue condenado a 99 años de cárcel. Calamet Rea Ray murió en prisión el 23 de abril de 1998.